del Consejo de Estado que ha manifestado las facultades y la forma en la cual yo debo ejercer el control fiscal y bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, una decisión tomada a conciencia, como así lo manifiesta nuestras más altas cortes, bajo esa decisión. Pero no solamente fue para eso y sobre eso, por eso determinamos y señalamos algunos hechos relevantes en la toma de la decisión, como por ejemplo el Consejo de Estado determina que para solicitar la suspensión se requiere que exista en curso un proceso de responsabilidad fiscal, y en este momento no tenemos uno sino 11 procesos, o sea, tenemos suficientes elementos. Tuvimos 431 hallazgos, de los cuales 200 fueron de carácter administrativo, 141 hallazgos disciplinarios en la administración distrital, 33 hallazgos fiscales, 29 hallazgos penales y 15 sancionatorios. Son todos estos hechos los que han conllevado, por supuesto, a tomar determinaciones en este caso. Además, estamos mirando, como lo decía, estas decisiones de las altas cortes, ¿cierto? Por esto también se impediría el seguir incumpliendo con los fines esenciales del Estado y la materialización del Estado Social de Derecho cuando se inejecutaron más de 59 mil millones de pesos en el distrito de Santa Marta, teniendo la ciudad de Santa Marta infinitas necesidades en nuestras comunidades. Más de 43 mil millones de pesos del Fondo de Salud cuando estamos en unas condiciones precarias de salud. Es decir, todos estos elementos nosotros, ha sido un desarrollo progresivo de las irregularidades encontradas desde el momento en que se incumplió con el mandato y la obligación que tiene el alcalde de hacer la rendición de cuentas y de entregar la información solicitada por la Contraloría Distrital del Magdalena, por lo que se iniciaron 8 procesos sancionatorios, de los cuales 7 se fallaron en su contra y uno fue archivado porque no se encontraron elementos de juicios para condenarlo. Pero eso, obligado por el artículo 102 de la ley 42 del 93, obligó, y tal y como lo determina la sentencia 484 del año 2000, a solicitar la remoción del cargo ante el Procurador General de la Nación ya hace casi un año, y por lo cual abrieron indagación preliminar en la Procuraduría y estamos todavía a la espera de la decisión. Este es un acto administrativo, que lo he dicho, no admite recurso alguno. Hay 32 sentencias de la Corte Constitucional que me tocó aportar dentro de otro proceso, donde la Corte Constitucional, la autoridad, la máxima autoridad competente para interpretar la Constitución y la ley, ha dicho que contra este acto administrativo no procede tampoco la tutela, de tal manera que no existe ningún ejercicio jurídico que pueda impedir la ejecución de la solicitud de suspensión. El Consejo de Estado, que es lo que yo he dicho, o sea, las interpretaciones que dan las personas no son las que a mí me siguen, son las decisiones y los conceptos emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha manifestado que el único requisito sine qua non para hacer la solicitud es tener un proceso de responsabilidad en curso. No dice que se haya notificado la resolución. El Consejo dice que el único requisito es ese, es tener un proceso de responsabilidad en curso, y en este momento no tenemos uno, sino 11. Entonces están llenos en demasía todos los requisitos para iniciar a hacer la solicitud. Pero doctor, los actos de trato judiciales, ¿no es otro ningún mecanismo para que esta persona pueda defenderse? Por eso, es que no se trata de defenderse, porque esto no es una sanción, no es un proceso. Entonces, ¿qué va a defender? Si es que eso no es, es una medida preventiva, ¿cierto? Mediante el cual se le suspende el cargo. Entonces, como no es un proceso, como no se le está acusando de nada, ¿cierto? Solo es una medida preventiva para impedir todo esto que ya hemos dicho. Entonces, no hay razón ni hay mecanismo jurídico para ello. ¿Y si el presidente no lo suspende, señor Contralor, cómo va a proceder? No, o sea, este es un tema que eso no lo va a hacer el presidente. ¿Por qué? Porque ese es un tema que jurídicamente ya está estudiado. Esa es la misma facultad con la cual la Contralora Sandra Morelli suspendió del cargo al ex gobernador Orma Díaz Granado, de tal manera que la presidencia conoce con exactitud cuál es el marco jurídico, cuáles son las consecuencias de no cumplir con la ejecución
del ordenado por la Contraloría, igual no van a hacerlo. Ellos son defensores de la institucionalidad y son defensores del cumplimiento de las instituciones como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estamos en un Estado social de derecho y por supuesto el presidente es el que ha abanderado y liderado en diversas ocasiones y se ha pronunciado sobre eso, sobre el acatamiento, por supuesto, porque somos ciudadanos y amantes de la institucionalidad, todos los que estamos en nuestro cargo en el Estado. ¿El presidente tiene un término para pronunciarse, doctor Horacio? El presidente, como lo he dicho, esta es una orden que debe cumplirse de manera, es de carácter obligatorio y de cumplimiento inmediato, por eso no tiene término, porque es que los pronunciamientos que ha hecho la Corte y el Consejo de Estado manifiestan que es de cumplimiento inmediato, o sea, es ya, o sea, no hay término, ¿cierto? Por supuesto, ahí tenemos que tener la razonabilidad, ¿cierto?, de que eso debe tener un procedimiento interno, ¿cierto?, que aunque ya conocen, o sea, se va a demorar menos, por supuesto, se supone que va a demorar menos, porque ya ellos conocen la temática, porque fue estudiada y analizada cuando el caso del doctor Omar Hernández. Entonces, no se supone que no va a haber. Cuando uno presume algo, genera una vez si hay culpabilidad o hay inocencia. La presunción no genera responsabilidad ninguna, no, ni se está diciendo que sea. Usted dice que hay una presunción de responsabilidad, ¿cierto? Por eso estamos en la medida preventiva. Sí, hay aperturado 11 procesos de responsabilidad fiscal en su contra. Es decir, hay elementos de juicio, hay pruebas que se consiguieron durante el proceso auditor que señalan que hay un posible detrimento del patrimonio del Estado. Y decimos así porque ese es el ejercicio que se hace y se determina nuevamente en el proceso de responsabilidad fiscal. Ahí otorgaremos todas las garantías procesales, ¿cierto?, del derecho a la defensa y del debido proceso. ¿Y por qué esa defensa no se puede hacer en directo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que apartarse por las razones que hemos dicho ya aquí, que ha determinado la Corte Constitucional del Consejo de Estado? La presunción de derechos. Sí, pero por eso digo, es que la suspensión es una medida preventiva, no es una sanción. Ya, no es una sanción. Entonces, no se está sancionando el alcalde. Es que eso es lo que yo quiero quitarle a la mente a la gente. Además, dijo que hay antecedentes de que el alcalde interfirió en las investigaciones. Sí, claro, cuando hablaba de los procesos sancionatorios, ¿cierto?, en donde no rindió las cuentas, ¿cierto?, y no entregó la información o la entregó incompleta, y hay unos fallos sancionatorios, hay una solicitud de remoción del cargo ante la Procuraduría de acuerdo a lo que me obligaba el artículo 102 de la ley 42 del 93. Contralor, que decirle a los más de 74.000 samarios que apostaron por este gobierno, por el doctor Caicedo. ¿Qué decirle? ¿Sí? Pues yo pienso que no tengo nada que decir, sino que yo me he limitado a cumplir con lo que la ciudadanía está esperando del Contralor, que cumpla con la Constitución y la ley. Así como hubo 72.000 personas que votaron por el señor alcalde, que votaron por un programa y un programa de gobierno, cuando me eligieron de alcalde, el compromiso mío también era satisfacer a toda la comunidad samaria en el cumplimiento del ejercicio del control fiscal, tal y cual como lo estoy diciendo. ¿No se tiene proyectado entonces hasta cuándo levantar la suspensión? Porque hasta que se terminen las investigaciones. Así es. ¿Cuánto tiempo se podrían demorar estas investigaciones? Como ya lo dijimos, eso no depende sino de la dinámica del proceso como tal, porque no podría uno adivinar. Por ejemplo, un sujeto procesal o un presunto responsable podría decir, decrete 30 pruebas, entonces hay que decretárselas si las consideramos pertinentes. Pero además, después de las 30 pruebas, surgieron inquietudes, entonces el jefe de responsabilidad dice, no, vamos a decretar 50 más. Entonces, o de pronto no solicitan 30 sino una, entonces será más rápido el proceso porque no solicitó 30 sino una. Entonces no puedo yo adivinar qué es lo que van a hacer los sujetos procesales dentro de las investigaciones.